Hola, soy José Carrasco, el director de Sas Moreras. Bienvenidos de nuevo a la isla de Menorca. Hoy voy a presentaros una casa de campo ubicada en el término municipal de San Luis, a solo 3 kilómetros de la prestigiosa playa de Vinebeca. Para llegar hasta aquí, la finca dispone de un camino privado y, como se puede comprobar, el emplazamiento goza de la máxima privacidad, pero al mismo tiempo estamos a solo 2 kilómetros de la zona de tiendas donde podemos realizar nuestras compras. La finca tiene unas dimensiones de 31.000 metros cuadrados de terreno, con muchas parcelas con arboleda y abundante vegetación natural. Sobre la misma se alza una casa de dos plantas de 251 metros cuadrados construidos, más una terraza con piscina, como estáis observando. El diseño del edificio es de corte mediterráneo, con tejado escalonado de teja española. La casa está aislada, cuenta con calefacción central a gasoil, carpintería de madera de teca y cristales dobles. Vamos a ver el interior de la misma. En su interior nos recibe esta holgada escalera con el pasamanos de hierro forjado que distribuye el espacio en las dos plantas. Paso seguido encontramos este gran salón doble, muy luminoso. Como veis, los materiales son característicos de las casas mediterráneas. Aquí también tenemos las típicas vigas vistas, con buenos acabados. Como ya dije antes, tenemos calefacción centralizada y en esta estancia tenemos una estufa de leña que le da más calidez. Es un espacio amplio y luminoso, con ventanas en todas las paredes. Y a continuación llegamos hasta la cocina. Es una cocina amplia, con espacio, con una mesa para poder comer. Desde aquí también disfrutamos de la vista del exterior, vemos la piscina, la naturaleza. Con colores pasteles, salmón y blanco, muy acertado. Y continuando por aquí, vamos a ver las habitaciones. Tiene cuatro habitaciones. Tiene esta habitación, que es muy amplia. Como veis, hay muy buena altura. Es realmente una habitación muy espaciosa. Y vamos a ver el resto. Aquí tenemos, bueno, tenemos espacio para guardar cosas. Aquí tenemos un cuarto de baño con ducha. Y aquí hay una zona de lavandería. También tiene un garaje. La casa, no voy a entrar porque está el perro, es un perro grande, no parece muy amistoso y lo vamos a dejar tranquilo. Desde aquí vemos la distribución, la entrada, las dos plantas. Aquí tenemos unas bonitas pequeñas ventanas circulares que le dan carácter a la casa. Y aquí tenemos el resto de las habitaciones. Tenemos tres habitaciones más, forman un total de cuatro. Esta es una de las habitaciones. Y aquí tiene una pequeña terraza. Aquí tenemos un cuarto de baño grande, donde se va inclinando el techo. Pero todo el espacio es aprovechable, tiene suficiente altura.
El tejado, como ya dije antes, es escalonado, es un tejado inclinado. Aquí tenemos otra habitación. Son habitaciones amplias, de buen tamaño. Y finalmente, la habitación principal. Aquí tenemos algo más de altura. Tenemos toda esta zona de armario en la pared. Es un estilo muy mediterráneo todo. Es una casa ubicada en un sitio fantástico, con muchísima privacidad, a pocos minutos del pueblo. En fin, es una casa con una ubicación excelente. Y como siempre, para terminar, me pongo a vuestra disposición a través del número de teléfono 971-3515 y a través de la dirección de correo electrónico info@sesmoreres.com. Muchísimas gracias y os espero pronto en el próximo vídeo. Gracias.